Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con canto. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Demos vítores al Señor, aclamándolo con canto. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Demos vítores al Señor, aclamándolo con canto. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Demos vítores al Señor, aclamándolo con canto. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Demos vítores al Señor, aclamándolo con canto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Señor, no quisiera que cada uno la prisionara el día y ser tu primavera de gracia y alegría. Y con amor de comida, al levantar mis manos y acariciar.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Del libro de Judith. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob. Cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Oh, que más justo sos, Señor, que merece alabanza de los buenos. Aclama justo al Señor, que merece alabanza de los buenos. Cantas un cántico nuevo.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación de los libros de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y en una gratitud que juró a nuestro Padre Abraham, libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño que llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo todos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Con la alegría de iniciar esta semana que Dios nos regala, también damos gracias a Dios por todos los beneficios y la intercesión de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe con San Juan Diego Cuautlatoatzin. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe con los sacerdotes colaboradores, diáconos, por todas las intenciones de los peregrinos, de los visitantes, de todos ustedes, por el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano, por todos los bienhechores, vivos y difuntos. También hoy presentamos nuestra oración por el eterno descanso de Manuel Hernández Rosano. Dios le conceda la vida eterna en el cielo. Y también una alegría particular, que el día de hoy se celebran los 25 años de ordenación sacerdotal de nuestro hermano, compañero, el señor canónigo, doctor Gustavo Watson, aquí presente. Le felicitamos, le agradecemos su presencia, su testimonio, su servicio. Muchos años, padre Gustavo, muchas felicidades. Y sus compañeros, 11 sacerdotes, 12 hermanos sacerdotes que también están hoy de fiesta. Felicidades, padre Gustavo. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón. Pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentado. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque Él, al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcance la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al fin de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por las adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba,
sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto ustedes, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre,
se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Escuchamos hoy en el Santo Evangelio, estimados hermanos, hermanas, esta gran pregunta, pregunta importante, valiosa, que también nosotros tendríamos que hacerla todos los días, cada mañana. ¿Qué tengo que hacer hoy para alcanzar la vida eterna? Este joven en el Evangelio que escuchamos quiere tener vida en plenitud y no se equivoca en buscarla en la enseñanza y en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Especialmente, ya aprendemos aquí que las soluciones definitivas, la vida plena, la vida eterna, la felicidad verdadera, hay que preguntársela a Jesucristo nuestro Señor. Hay que pedírsela a Él. Y aquí está el ser discípulos de Jesucristo, a su escucha y aprendizaje, y sobre todo, dispuestos a la respuesta vivencial. Dispuestos al compromiso realmente cristiano. Y ante la respuesta de Jesucristo, ante la exhortación de Jesucristo para que entonces cumpla los mandamientos de Dios, este joven, ¿qué dice? ¿Cómo le responde? Desde pequeño los he cumplido. Y todavía hasta le pregunta al joven: ¿Y qué más me hace falta? ¿Qué más tengo que hacer? Ah, ¿de veras?
Ah, entonces, ¿va en serio? Ahora sí, ¿buscas la perfección? ¿La perfección de veras en el Evangelio? ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Porque de eso se trata, de ir más allá, hasta la radicalidad evangélica. ¿Bien? ¿Y qué le dice Jesucristo? Bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Ven y sígueme. ¿Y luego? ¿Qué pasó en el Evangelio que escuchamos? ¿Qué sucedió? Pues que el joven se fue, entristecido, porque era, dice el Evangelio, muy rico. Se fue, este joven. Siempre no, siempre no. Mejor no, así no, ya no. Encadenado, apegado a las riquezas que tenía. Consideró muy difícil romper con esas cadenas interiores que lo tenían muy atado. No quiso renunciar a los bienes materiales que tenía en la tierra. Prefirió, es la gran tragedia, prefirió perder el gran tesoro que tenía delante de él. El tesoro de la verdadera felicidad y perfección con Jesucristo, hermanos. La perfección total, lo que llamamos también la santidad. Esta es la gran tragedia, hermanos. La persona que no tiene a Jesucristo en su vida, que no deja abrir su corazón a Jesucristo, así tenga muchas cosas, así tenga mucha sabiduría, así tenga mucho prestigio social, es una persona incompleta. Le falta algo, le falta lo principal, le falta lo mejor que solamente Jesucristo puede ofrecer. Solo Jesús. Mucha gente piensa que ser cristiano, pues nada más consiste, pues, en portarse bien y ya, y así. O sea, como la primera parte del Evangelio que escuchamos hoy, solo cumplir los mandamientos y ya. Bueno, y eso veremos. Y eso, a ver si es cierto, se cumplen los mandamientos, o nos dicen, pues más o menos ahí, conforme se pueda, conforme nazca. Y ahí va, medianamente, superficialmente, acomodaticiamente, según la circunstancia, ¿no? Y así hasta dicen, pues yo no hago mal, yo no mato, yo no robo, no soy malo, no soy delincuente, no asesino, no me meto con los demás, no me meto en problemas, no hago daño a los otros. Pues sí, cumplir los mandamientos, más o menos, portarse bien. Bueno, y realmente, ¿qué tanto, de veras, qué tanto se cumplen los mandamientos de Dios? ¿Bien? ¿Totalmente? ¿O a la mitad? Bueno, pues este es el principio apenas, como escuchábamos en el Evangelio. Esto es el principio. Es la puerta a la vida plena, a la santidad. Cristo nos invita hoy, como a muchas personas, ¿cómo dice Jesús? Si quieres llegar hasta el final, llegar a la perfección, a la plenitud, a la felicidad verdadera, hoy nos enseña Jesús, tienes que llegar hasta el límite de ti mismo, y más, y más, y más, a la coherencia total, al cumplimiento total de su enseñanza. Y hermanos, aquí en el Tepeyac tenemos un gran ejemplo de santidad, aquí en esta tierra sagrada del Tepeyac, que dedicó su vida al verdadero tesoro, que dedicó su vida al Señor Dios,
al verdadero Dios por quien se vive, que dedicó su vida a María Santísima de Guadalupe. Tenemos aquí a nuestro santo humilde San Juan Diego Cuautlatoatzi. Como, por cierto, el Papa Francisco, ahora en su reciente visita aquí a nuestra patria, como el Papa Francisco nos ha venido a alentar a los mexicanos, que conozcamos a Dios, que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos a Jesús, a María Santísima de Guadalupe, nuestra madre, que nos acerquemos a nuestro santo patrono San Juan Diego Cuautlatoatzin, y como el Papa Francisco nos hace ver a los mexicanos que tenemos una gran historia, una gran cultura, una gran madre, una gran bendición, un camino que nos acerca a Jesús en María Santísima. Y el ejemplo, aquí está San Juan Diego, el discípulo, el servidor que se entrega. San Juan Diego se entregó totalmente a cumplir la voluntad de Dios, sirviendo a María Santísima de Guadalupe. San Juan Diego fue sobresaliente en el tierno amor para la Santísima Virgen María. La tuvo constantemente presente y la veneró como madre. Se entregó al cuidado de su casita, a la ermita. Aquí lo tenemos junto, la ermita sagrada. Ahí la cuidó con ánimo, con delicadeza, y dando testimonio a todos los indígenas, a todos los hermanos que iban llegando. Así, sus mismos contemporáneos lo tenían por un santo viviendo todavía y le pedían que les ayudara con su oración, con su testimonio, con su orientación, para conocer a María Santísima y acercarse al verdadero Dios por quien se vive. Así pues, hermanos, hoy nos preguntamos, a la escucha del Santo Evangelio, ¿te interesa, quieres alcanzar la vida eterna? Como dice la pregunta inicial, ¿qué tengo que hacer hoy para alcanzar la vida eterna, Señor? ¿Te interesa el camino de la perfección, de la virtud, de la santidad? ¿Cumples los mandamientos de Dios? ¿O hay apego a las cosas materiales? ¿Cómo está la disponibilidad de tu corazón para ser discípulo, para ser apóstol de Jesucristo? Pues bien, hoy nos invita el Santo Evangelio, acércate a Jesús en la confianza, en la disponibilidad. Acércate al Señor Jesús, recibe sus sacramentos, despréndete de esas cadenas, de esos pecados, realiza una buena labor en favor de los más necesitados, ya que estamos en el año santo de la misericordia, una labor, las obras de misericordia a los más necesitados. Y cada día más y más, y cada día más cerca de Jesús, de su evangelio, de sus sacramentos, de su iglesia, y cada día más cerca de María Santísima de Guadalupe, nuestra madre. Y seguramente, en ese camino, en ese más y otro paso más, y seguramente alcanzarás la vida eterna, la felicidad que solo Dios, solo Jesús nos ofrece. Así sea. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Con toda humildad, presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo y digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios conceda la unidad de los cristianos. Oremos. Te rogamos. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos. Oremos. Te rogamos, Señor.
para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el señor Manuel Hernández Rosano, difunto. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el señor canónigo doctor Gustavo Watson, en sus 25 años de ordenación sacerdotal, Dios le ilumine, le bendiga, tenga salud, bienestar. Oremos. Te rogamos. También damos gracias por el cumpleaños del maestro Javier Sánchez, integrante del coro de adultos, por su cumpleaños. Dios le bendiga. Oremos. Te rogamos. Para escucha nuestras oraciones, y ya que sin ti no podemos nada, haznos fuertes con tu protección. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre,
concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, que nos ofrece, nos garantiza la vida eterna. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Oh,
pie. Alimentados con estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.